Hasta la tierra de la Llorona Loca, como se le conoce a Tamalameque por una de sus tantas leyendas, llegó la gobernadora Elvia Milena San Juan Dávila para inaugurar el Parque Pozo El Machín, moderno escenario que cuenta con zonas verdes, senderos peatonales, cafetería, zona de juegos infantiles, el que otrora fuera el principal punto de abastecimiento de agua en la historia del municipio. Aquí nos encontramos justo en el Parque del Machín, en la hermosa Tamalameque, una tierra llena de historia, de canto, de tradición, de tamboras. 480 años de historia, alcalde, qué gran responsabilidad tenemos durante este tiempo, dejar sembrada aquí, en este lugar, toda la historia que conlleva a esta hermosa tierra, pero lo más importante, dar a conocer a Tamalameque, alrededor del departamento del Cesar, del Caribe colombiano, del país y por supuesto al mundo. No te puedes perder venir a Tamalameque y visitar el Parque del Machín. Y toda la gente de Tamalameque está... ¡en marcha! Una magnífica obra que nos retrae a la historia coterránea, la historia de hace muchos años de nuestros ancestros, de nuestros nativos, donde se hablaba del Pozo del Machín, donde era el punto de acopio para que las familias vinieran a abastecerse de agua para el consumo de los hogares. Hoy nos trae este bonito recuerdo decirte que aquí nació la historia de Tamalameque, la historia que dicen muchos y que contamos todos, que el que toma agua en el Pozo del Machín no se quiere ir de Tamalameque, como lo decía nuestra cantautora Damaris en sus canciones. Es lo que nosotros queremos recalcar y retribuirle a Tamalameque, pero sin dejar de último recordarles que la pertenencia tiene que ser un valor obligatorio, un compromiso serio de todos de cuidar los escenarios deportivos, de cuidar nuestros espacios recreoculturales, porque son para el servicio, el uso y el gozo de todos los ciudadanos de este hermoso municipio. Hoy, gracias a la inversión de la institucionalidad, por el orden de los 2.448 millones, es un referente para darlo a conocer a la región Caribe, a Colombia y al mundo. Del total de los recursos, la gobernación del Cesar aportó el 80% y la alcaldía de Tamalameque el 20% restante. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.